Qué lindo. Chef, el brillo viene de esa mezcla también, ¿verdad? ¿O es la temperatura nada más? Es el chocolate. Sí. Y depende en qué lo pones. Si tú lo pones, si tú lo pones, sí, o sea, bueno, no, la cantidad de grasa, de manteca, va a depender la fluidez del chocolate cuando está derretido. No sé si notan, ya el chocolate empieza, ya no está tan líquido como estaba cuando recién lo puse. Al 27, ¿hay problema o no? No. 27 es la temperatura en que los beta crystals se forman. Entonces por eso necesitas que llegue a esa temperatura, pero si llega más abajo, lo que corre es el riesgo que se te cristalice todo, o sea, que se ponga duro todo, entonces ya es más difícil trabajarlo. Ven ahorita cómo está más pastoso. Si yo tomo la temperatura ahorita de esto, 23, 24, por supuesto habrá llegado mucho más abajo de 27. La mesa está ahí, estoy tocando la mesa. 24.5 y allí como que quedó. Ya a este punto el chocolate va, en un momentito va a empezar a cuajar, que es lo que no quiero tampoco. A ver, Chato, agarra aquí, por favor. Agarra allí. Con una mano le dándole a la cuchara, con la otra acá. Para estimular las células. Las vejas. Los cristales vejas. ¿Vuelvo a poner el lago alejando? No. ¿Qué? Esto que acabo de hacer, por supuesto, no me dice que el chocolate haya bajado a 27. Si todavía sigue muy alto, lo que hago es que puedo volver a poner otro poco y dejar que otra vez baje y lo vuelvo a echar aquí. Y de esa forma dejo que baje más rápido. Personalmente no me gusta hacer este proceso porque una es muy ensucia demasiado. El chocolate está ahorita en 34. O sea que está muchísimo más alto de lo que yo necesito. ¿Es la más preferible? ¿Cómo? ¿Es preferible el de este de irlo batiendo? Ah, no, es lo que estoy diciendo. A mí no me gusta por lo que se ensucia y... ¿Se bota también? Sí. No. ¿Se no bota nada? No, pero se empieza. No. Bueno, un poquito, tampoco. ¿Se puede botar ni una onda? Eso sí es verdad, tiene toda la razón. Ok, esto no lo puedo mezclar con esto. Pues, ahí ya deja cambiar la herramienta. No lo vamos a lavar, pero todo este chocolate se guarda para el próximo temperado. No lo vamos a botar, por supuesto. O se come, o se guarda. Explícalo, por favor. Ah, bueno, usted está haciendo eso, podemos hacer esto. Ay, mira, chef, Ahora, entonces aprovechemos. Una forma de crear nuevos sabores, nuevos. Si hay algo, una hormiguita, ya sabes que está bien. Que sea amarillo. Yo estaba allí formando. Aceite de la freidora para cocinar.